Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí me explican con otro video de review, no sé qué son nada más y nada menos que Powerglide. Así es, tenemos aquí a Powerglide de Combiner Wars. Más o menos, esta de aquí es una versión KO, que no solamente es eso, sino también es un oversize. O sea, es una figura agrandada. Por lo cual, pues bueno, tenemos una más que nada diferencia en dos cosas. La primera es en el tamaño, que esta figura es un poco más grande en todo caso que la versión regular. Y la otra está en que, como no es oficial, pues no tiene el logotipo Autobot estampado, ¿no? Pero sin embargo, aún así, fuera de eso, creo que esto nos pone en perspectiva, vamos a decirlo de alguna manera, de que este de aquí entra más incluso con los nuevos deluxe pequeños que estábamos manejando ahora, antes que con los Legends antiguos que se manejaban antes, ¿no? Al cual pertenece este personaje. Debo decir que Powerglide, el original Powerglide, es, o Dildotron como yo le conozco, es un personaje que digamos que pertenece a ese grupo de figuras que no eran muy buenas. ¿Por qué? Porque eran esos minicars o robotcitos miniaturas, esas chingaderitas ahí que hoy en día te encuentras reediciones en Amazon y Mercado Libre. Y a lo cual debo decir que este cuate junto con Powerglide o el pendejo de Gears, toda esa madre, o sea, les hicieron capítulos especialmente a ellos para promover sus figuras porque no eran buenas figuras. A lo cual, pues este de aquí, pues tiene uno de los mejores capítulos de la G1 que yo recuerde. Ese donde también confirmamos que Spike es mi puto. Pinche Spike pirujo. O sea, la neta, o sea, ya habiendo conocido a Carly, o sea, le tiraba el rollo a morra que aparecía en cualquier capítulo, morra a la que le tiraba el rollo. Pero Astoria, no sé qué fregado, Astoria Vargas, no sé. Vemos que pues se le hincharon los pezones más por Powerglide antes que por el aquel pinche fontanero y la pegada. Y no hablo de Mario, sea como sea. Pues aquí vemos, esta es una bonita figura, la verdad es un muy bonito avión, es un Thunderbolt, algo así, es un F-10, no me acuerdo qué, es un avión bombardero, pues, el cual pues está muy padre. Esta de aquí, supuestamente la versión original, se convertía en un arma o algo así para el Superion, pero neta se me hace muy pendejo eso. Pero bueno, entonces vemos que aquí, por ejemplo, trae un tren de aterrizaje, algo pues padre. Por la parte trasera, digo, esto no me gusta, que pues técnicamente esto sería como el tren de aterrizaje, pero pues tienes que doblar el avión así, digo, cuando pues el avión más o menos está así, no sé, no me gusta. O sea, el modo avión, la neta, pues está muy bonito, está bastante padre, digo, sí vemos los puños y todo lo que quieras por acá, pero pues igual se ve bastante padre aún así. Vemos que aquí trae como una pequeña metralleta, una cosa así, ¿vale? Y en general pues está bastante bien. Fuera de los puños en sí, digamos que Powerglide se disimula muy bien como bombardero. Incluso aquí estas madres de por acá, o sea, parece como si trajeran munición que pues fuera a tirar o algo así, ¿no? En general pues está bastante padre. La parte trasera igual no pierde detalle, ¿vale? A ver, enfoca. Ahí está. La parte trasera no pierde detalle. Es que aquí vemos que trae una turbina central y las dos toberas de por acá, ¿vale? En general está muy padre. El Powerglide, la neta, pues no es el mejor juguete de todos, pero es uno que su historia en general me gusta mucho. Vamos a pasar a la transformación, ¿vale? La cual pues está bastante sencilla. Para ello, no voy a hacer el modo arma porque se me hace muy estúpido. Pero bueno, vamos a bajar aquí esta madre de acá para los pies, ¿vale? Vamos a... Ah, ok. Separamos aquí tantito. Separamos acá los pies, los cuales pues la neta están muy bien unidos. Lamentablemente los ball joints que mantienen aquí los pies pues no son muy buenos. Esta figura me salió pues al ser un KO, digamos que el control de calidad varía. Cerramos aquí los paneles. Entonces les digo, pues lamentablemente la figura en sí viene algo floja. Vamos a separar aquí las alas. Están conectadas un postecito por acá. Mismo que despegamos así. Rotamos la ala acá.
y la tendríamos que conectar aquí, pero como les digo, está bastante flojo, entonces no conecta. Simplemente, o sea, miren, o sea, se mueve. En fin, lo ponemos así, sacamos el brazo, ¿vale? Igual del otro lado, rotamos así, despegamos de por acá, acomodamos el brazo, igual acá, ¿vale? Muchas cosas. Y aquí la jeta, eso está ingenioso, miren, aquí la jeta hay que rotarla, sirve como una especie de identificador aquí en la torretita. Y podríamos dejar a Power Glide así, pero no, ¿verdad? Vamos a ser amables. Ok, hay que recorrer esta madre de por acá, de tal forma que aquí tiene como dos pestañas, aquí tiene dos hendiduras, hay que ponerlas a altura. A ver si encaja bien esta madre. No, sí creo que va así. Como sea. Sorry, acabo de decir. O sea, lo ponemos así, ponemos así. Y aquí tendríamos a Power Glide de Transformers Combiner Wars versión KO. ¿Vale? Es una versión oversize. Que la neta, digo, como figura luce muy, muy padre. Le faltaría nada más el logotipo Autobot en el pecho. Pero pues eso, madre, la puedes conseguir con alguna calcomanía, una madre así. Fuera de eso, la verdad es que se ve bastante padre. Se me hace muy bonita la figura. Creo que es de esas figuras que si le sacan un retool, o sea, una reedición, o sacan, por ejemplo, una versión actualizada, yo creo que sí me saldría sobrando un poco, porque esta de aquí se me hace que está bien. Es un poco como el Insecticon ese de Legacy que salió. Lo encargué, pero no me lo voy a quedar. Lo voy a revisar y lo voy a vender. Como sea, este de acá, la neta, pues se ve bastante padre, está bastante bonito. Sí se parece un chingo al de la animación, la neta. Nada más faltaría su noviecita por acá. Pero, la neta es que es una muy bonita figura. Tiene algo que no me cuaja del todo. Es este tono como de un blanco más tirándole a cremita o algo así. No sé si esto sea de esta versión o el Power Glory, el de Commander Wars original. Traía blanca los brazos, pero no sé, aquí no me gusta mucho de todo eso. El fuera de eso, la figura pues trae, está en rojo básicamente. Nada más trae este pequeño detallito aquí para que le piquen las teclas en el pito, y sería todo, ¿no? Esta articulación, pues vemos que aquí puede rotar acá, ¿vale? Trae movilidad acá. Las pinches alas, ese es el pedo que trae, ¿vale? La jeta pues puede rotar hacia los lados. Las piernas pues mueven hacia acá y hacia acá, hacia afuera. Y el pie pues por efectos de transformación tiene movilidad hacia el frente y hacia atrás. ¿Vale? Pero sería todo. Power Glide no es una figura que yo vaya a mover mucho, no me preocupa eso. Pero bueno, aquí lo tenemos. Power Glide de Transformers Combiner Wars Oversize. Vamos a poner nada más una pequeña comparativa, nada más para que se den una idea de qué tamaño es esta figura. Y sí, para que se den una idea, pues sí, está más o menos a la altura del Wheeljack, ¿vale? Es una bonita figura. La neta, pues a mí me gustaría, yo creo que me voy a quedar con esa versión. Pero bueno, mis amigos, ya sin más que decir, yo soy Mr. Prime y nos vemos en la próxima. ¡Chao!